Presidente, vengo a traer un mensaje desde Cali. Un mensaje para este Congreso presente y un mensaje para el presidente Iván Duque. Ayer estuve en Cali junto a algunos representantes de la Cámara, invitados por la Comisión de Paz del Senado. Estuvimos visitando algunos puntos neurálgicos, hablando con los y las jóvenes que se encuentran en la primera línea de resistencia. Y quiero venir a transmitir el mensaje que ellos nos dieron, no como su representante, sino como joven congresista que fui a escucharlos directamente, al dialogar con ellos, hacer lo que el presidente Duque no ha querido hacer. Sepan, congresistas, que sepa el presidente Duque, que estos muchachos y muchachas ya han perdido el miedo a la muerte, ya han perdido el miedo a morir en las calles en Cali, porque es tanto lo que han perdido en su vida, que están dispuestos a mantenerse de pie en lucha, como ellos dicen, con tal de que después puedan tener siquiera algo, un poco más de lo que no han tenido, lo que se les ha quitado por años anteriores. Y nos lo dijeron a los que estábamos presentes: nosotros no nos queremos ir y no vamos a levantarnos de acá, porque levantarnos en este momento es perder la oportunidad de mejorar nuestras vidas, de mejorar la vida de nuestras familias y de nuestros barrios. Levantarnos en este momento, sin razón alguna, es llevar al olvido a nuestros hermanos y nuestros amigos caídos en estos 14 días de asesinato y abuso policial. No se quieren levantar y no están cansados. Cuando se aferran a una idea y a un sueño, por más tanquetas que haya, están dispuestos a dar su vida por un ideal. Cuatro demandas, señor presidente, para que los comprendamos. La primera demanda: una respuesta inmediata a su situación socioeconómica. Hablan de renta básica, que ya se ha vuelto un sentido común, un clamor, un salario mínimo por hogar, siquiera para contener la situación de pobreza y precariedad. Segundo, se necesita recuperar confianzas con una fuerza pública completamente degradada. La reestructuración de la fuerza pública hoy es un imperativo ético y moral. Tercero, tienen preocupación de sus propias vidas, de lo que siga después de este paro, porque es que ya los tienen en lista negra del asesinato de Lucas Villas, de la cual acabamos de hacer el minuto de silencio. Fueron 8 balazos, no fue una bala perdida, 8 balazos a Lucas Villas. Ya lo tenían fichado, fueron tras él. Lo siguieron y miraron el momento más oportuno para asesinarlo. Ese es el miedo de los muchachos. ¿Qué garantía se les da para que no los asesinen? Para que esos asesinatos no queden en la impunidad. Y por último, un desprecio a la clase política de este país, que se niega a autorreformarse. No comprenden cómo un congresista puede tener de salario 34 millones de pesos, mientras que ellos, sus familias, todo el barrio, el 80% de los colombianos vive con menos de un salario mínimo. ¿En qué país estamos, señor presidente? Completamente inmoral la injusticia en nuestro país, la desigualdad social. No se quieren ir con las manos vacías, señor presidente. No se quieren ir con las manos vacías. Escúchenlos, señor presidente. Escúchenlos.